Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy vamos a continuar con el método Palmer de caligrafía comercial y le toca el turno a las lecciones 16, 17 y 18. La verdad es que quiero quitarme ya del medio las M's, las N's y las ñ's, los puentecitos. Habréis visto, si habéis practicado antes, el ejercicio 13, que es bastante complicado de dominar, digamos. Es más difícil que los ejercicios anteriores de las OEs, así que vamos a hacer un intensivo en este vídeo y ya luego vamos a pasar a este, que es un poquito más fácil, que tiene I's, U's, T's y bueno, el movimiento es un poco más sencillo. Así que voy con él. Muy bien, vamos con algunas consideraciones del ejercicio 14. Para mí la clave es lo que dice aquí, que para hacer las distintas partes de la M se traza movimiento curvo descendente, es decir, esto es descendente, ¿veis? Mientras que para las ligaduras es curvo ascendente. Imaginaos que aquí hay un óvalo, pues se cambia el sentido, es abajo, 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 arriba, abajo, 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 arriba. En esa combinación es donde está la clave de este ejercicio y lo más difícil. En cuanto a las instrucciones, bueno, hay que hacer 4 M's ligadas y levantar la pluma y estas 4 líneas se tienen que hacer en un minuto. A mí me va bastante bien contar algo tipo ritmo vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Levanto. 1, 2, 3. Así más o menos se consigue hacer todo este ejercicio en un minuto. Voy a mostraroslo. Como siempre, antes de empezar, recomiendo hacer la pauta. He hecho 4 líneas de 2 milímetros cada una. Este para practicar las M's y este para practicar las N's, que ya veréis que es lo mismo en el ejercicio siguiente. Bueno, siempre lo giro un poquitín a entre 30 y 45 grados. A mí, por la forma en la que cae mi brazo, me va mejor a 45. Entonces, lo que os he dicho. Abajo, 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 arriba, abajo, 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 arriba, abajo, 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 arriba, abajo, 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 arriba. Así continuamos. Cuando hacemos las 4, desplazamos y seguimos. Lo voy a hacer ahora con un Pilot V5, pero que sepáis que lo podéis hacer con cualquier herramienta de escritura que utilicéis. Repito, un poco entonando el vals que os he indicado antes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muevo el folio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muevo. Desplazo, como siempre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora desplazo otra vez y muevo un poquito hacia arriba, como lo hacemos siempre en el método Palmer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como siempre, cuando acabamos, evaluamos y decimos, bueno, ¿qué ligadura me ha salido mejor? ¿Cómo las quiero hacer? Bueno, pues me gusta más esta. Entonces la marco y es el objetivo que nos marcamos para seguir. En el ejercicio 17 se nos recuerda que antes de empezar conviene repasar unos ejercicios antes. Primero, el de óvalos de 2 espacios, o sea, las OEs mayúsculas. Después, el de la O minúscula y el de la M minúscula, el ejercicio 14. Así que bueno, eso, vamos repasando y luego hacemos este, que es muy parecido al que acabamos de hacer. Simplemente que no se puede contar 1, 2, 3, sino que hay que contar 1, 2. Entonces, el ritmo es el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Y así, lo mismo con las ñes, las virgulillas yo las hago al final. O sea, escribo todas y después hago las virgulillas. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. O sea, movemos, desplazamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desplazamos y arriba un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y bueno, lo que os he dicho para las virgulillas es una ondita pequeña, así que se hace un movimiento desplazando. O sea, intentamos no mover nunca la mano, sino siempre el movimiento, pues el de antebrazo, el movimiento de acción muscular. Etcétera, etcétera. Vamos ya por la lección 18, ejercicio 16. Básicamente es hacer lo mismo, solo que, bueno, haciendo esta cuadrícula. A mí para hacerla me resulta bastante útil, digamos, pues hacer la cuadrícula debajo. Y aquí haré las M, ligaduras, M, ligadura. Y después las N se hará en el espacio restante o libre de la ligadura. Así pues, el ejercicio es el siguiente. 1, 2, 3, ligadura, 1, 2, 3, ligadura, 1, 2, 3, ligadura, 1, 2, 3, ligadura. Quizá me he pasado un poquito, la ligadura no tendría que ser tan grande, pero bueno. 1, 2, 3, ligadura, 1, 2, 3, ligadura, 1, 2, 3, ligadura, 1, 2, 3, ligadura. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me he pasado, tendría que ser más pequeño. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos sirve ya como ejercicio de ligaduras largas, digamos. Y luego las Ns en el espacio este que hay aquí, empezando por el del medio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. No queda regular, que esto tendrían que ser más bien cuadraditos y están quedando rectángulos, así que lo voy a volver a repetir. Vale, pues con esta cuadrícula hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora giramos y en el espacio de las ligaduras vamos a hacer las N, empezando aquí en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya está. Ya tenemos este ejercicio completado. Muy bien, pues hasta aquí las lecciones 16, 17 y 18 del método Palmer. Si os ha gustado, por favor, thumbs up, pulgares arriba y os suscribís a mi canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí una lista de reproducción con más vídeos de este método Palmer y por aquí va pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Si vosotros también queréis apoyarme desde solo un euro, lo podéis hacer aquí abajo en el botón que pone unirse o unirme. Le dais y veis las posibilidades. Muchas gracias y hasta pronto.